Gracias a todos por estar aquí. Bueno, imagino que bueno, os convocamos para. Sabéis quién va a ser hoy el candidato para la alcaldía del Concello de Bayona durante los próximos 3 años y medio. Aunque, bueno, sabíais que la noticia quedaba un poquito, que todo el mundo quería saber quién era o no era, el motivo de que se retrasase 5 días, porque daos cuenta que nosotros, el equipo de gobierno, supo hace escasos 5 días, un domingo a esta misma hora, de que, bueno, pues de que Jesús Pázquez Almuña iba a ser el nuevo consejero desde el 1 de Sanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue, desde el primer momento, tener distintas reuniones, todo lo que visteis vosotros en la prensa, de si podíamos ser los tres, las tres opciones que había para la candidatura, podíamos ser los tres primeros tenientes alcaldes, ¿vale? Pues hemos tenido reuniones, muchas reuniones, y no quisimos dar un paso adelante hasta que realmente, pues no es que no lo tuviésemos claro, pero no fuera decisivo el todo, ¿no? ¿Y por qué digo decisivo? Porque yo comenté en todos los medios de comunicación que los tres estábamos totalmente capacitados por nuestra experiencia, por haber llevado concejalías, digamos, de las quizás más importantes, digamos, ¿no? Aunque todas son importantes, porque en algún momento sustituimos a nuestro anterior alcalde, pero bueno, pero claro, sobre todo estaba también la vida personal. Yo siempre digo que como concejal, y ellas también dicen lo mismo, tenemos una responsabilidad, pero es una responsabilidad quizás menor, pero ser alcalde de cualquier municipio, pero sobre todo un municipio como Bayona, pues es una responsabilidad de 24 horas al día. Y entonces, pues claro que era un paso muy importante. Y por eso, pues han pasado estas horas, ¿no? Que tampoco creo que han sido muchas. El miércoles me han nombrado, bueno, por ser el primer teniente alcalde, pues me han nombrado alcalde en funciones. Solamente fue hace 2 días, ¿no? Que estábamos en este mismo pleno el miércoles. Y pues bueno, pues hoy, después de distintas reuniones, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer que esta gente de la prensa no nos llame ya tanto, que ya están cansados de nosotros. Y entonces, pues que vamos a decírselo ya, porque realmente ya hemos hablado mucho, todo el equipo está aquí y entonces, bueno, pues si queréis saberlo, pues el candidato soy yo, ¿vale? Soy yo. El primer teniente alcalde, ¿vale? Teóricamente o supuestamente, siempre que hay un cambio, pues el que tenía que quedar siempre es por orden, ¿no? Por orden de lista. Yo soy el primer teniente alcalde. A mi izquierda está María Iglesias, que es la segunda teniente alcalde, que ahora será el primer teniente alcalde. Y a mi izquierda Ana Simons, que hasta ahora era la tercera teniente alcalde, que entendemos que será la segunda teniente alcalde, ¿no? Y nada, pues deciros que es un orgullo, que es un gran honor, que obviamente le tenemos muchísimo respeto, pero no le tenemos ningún miedo a la alcaldía. Y que sé que estoy totalmente apoyado por este gran equipo. Ahora mismo solo somos 7, falta un concejal que es Raúl Costas, que no está por motivos de laborales, de trabajo, y que, bueno, falta un concejal, como todos sabéis, ¿no? Porque realmente nosotros somos 9 concejales. Entonces, actualmente somos 8, y en el próximo pleno extraordinario que se creará, pues aparecerá ese nuevo concejal, en este caso concejala, ¿no? Mari Carmen Paredes. Y bueno, pues no deciros mucho más porque sé que me vais a preguntar, imagino que me vais a querer preguntar, si no podía contaros alguna historia. Y nada, que estoy muy ilusionado, lo he recapacitado mucho y sé que lo vamos a hacer de maravilla, ¿eh? Yo soy el primero que me voy a autoexigir muchísimo, yo soy una persona tremendamente autocrítica, me voy a exigir muchísimo y me van a exigir muchísimo mis compañeros, sé que me van a exigir muchísimo mis vecinos, sé que me vais a exigir muchísimo la prensa, la oposición, y sé que voy a estar a la altura de las circunstancias. Sobre todo porque tengo un equipo aquí a mi lado. He aprendido muchísimo del anterior alcalde, he aprendido muchísimo de anteriores compañeros, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, y he aprendido muchísimo de todos, de los que están ahora conmigo, inclusive de los que tengo aquí más recientes, que solo llevan 4 meses con nosotros. Y bueno, pues Bayona está de maravilla, hemos trabajado durante una década, he trabajado al lado de Almuña durante una década para que Bayona esté lo mejor posible, que está muy bien y seguiremos trabajando en esa línea y Bayona seguirá mejorando muchísimo más con todos nosotros. De entrada no te puedo decir algún cambio, pero sí que los va a haber, claro. O sea, vamos a ver, nosotros conocemos perfectamente la labor que hizo. De hecho, lo que dije antes, somos una unión, hemos tenido muchas charlas y sabemos muchas cosas. Y bueno, que Jesús ha hecho una labor tremenda, Sito ha hecho una labor tremenda en Bayona, pero claro, que creemos que hay cosas que se pueden cambiar y siempre que hay un cambio es para mejor. Yo soy de los que digo que siempre debemos de, igual que en la educación, yo intento coger todo lo bueno que tenía mi padre y si alguna cosa no me gustaba, intentar modificarla o cambiarla. Y creo que en la política debía ser así. Cuando alguien entra, sea de la ideología que sea, aunque seas de otro partido, quédate con lo bueno que hizo el anterior y si tú crees que algo lo puedes cambiar, en este caso en beneficio de los ciudadanos, pues claro que tiene que ser así.
Entonces, bueno, pues eso es lo que se hará. No vas a cambiar nada que ya estaba bien, es que es ilógico. Si hay cosas que están perfectas y los ciudadanos lo consideran así, pues era así. Pero claro que hay cosas que se pueden cambiar y sobre todo también estamos muy ilusionados, ¿no? Obviamente fue una noticia récord, ¿no?, en tiempo extremo, porque, como hemos dicho, se supo el fin de semana. Un honor que un alcalde de Bayona, que un vecino de Bayona sea consejero, pero desde el día siguiente que fue consejero, pues nosotros tenemos que seguir con esta labor y obviamente alguien tiene que ser alcalde y una ilusión tremenda. Y claro que tenemos muchos planes de trabajo y vamos a hacer muchísimas cosas con la misma ilusión, pero quizás ahora con más responsabilidad y a lo mejor más tiempo, ¿no? De estos días, pues sensaciones diferentes porque, bueno, hablas con mucha gente, gente de tu entorno, la gente que tú quieres escuchar sus opiniones y, bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Porque te conocen y saben tu vida y saben la responsabilidad que es, pero al final la decisión la tienes que tomar tú. Entonces, bueno, pues por eso fue lo que dije antes, estos días, estas horas, y bueno, sí puedo decirte que dormí, ¿eh? No, que estos días dormí, quizás bajé un poco de peso, pero sí dormí. Hombre, y creo que es bueno, ¿eh? Porque si una persona casi no tiene sentimientos y casi le da igual todo, eso no es bueno. Vale. No. Es vital. Y bueno, pues nada, hombre, un poquito emocionado, es normal, pero muy ilusionado, muy ilusionado. Sí. Eso ya lo comentamos, ya está más que dicho. Entonces, bueno, pues no hay mucho más que decir, que está todo clarito. Pepe, ¿no tienes nada más que preguntar? Dice que soy el preguntón. O sea, vosotros queréis la foto, entonces. ¿Perdón? Pues nada, esto es maravilloso. Mónica, ¿listo?